¿Cómo lo podemos a él? Ronqueo, que roncó, que roncó. No, no, no. El hombre no. Aquel. Yo, usted está desde ayer en el eso. Hombre aquel, pero usted no es interesante. Hay gente que... Señor, yo vine hoy, no me vengan con parábola, porque No, porque Manuel vino... Mire, Manuel ayer hizo un señalamiento aquí, a propósito de un programa que yo no sabía. Yo le dije, Manuel, tranquilo, que usted no compite, porque con el tema de Italia, aquí se hizo un análisis la pasada semana. Don Manuel Paredes e Israel Molina, todos los pormenores alrededor de ese encuentro, incluso el marcador. Manuelcito dijo, esa gente no la meten de tres. No, y ellos la metió siempre, pero este año... Israel Molina dijo que Italia llegaba con más nombre que roster. Pero miren, Se burló Israel. El 3-0 de nuestra selección, que es lo que nos atañe. Lamentablemente, Manuel, amigos oyentes, siempre hay cuestiones que afloran en un contexto que usted entenderá, bueno, suele para festejo y proyectar, planificar lo que viene. Más adelante vamos a tocar eso. Primero, el 3-0 tal cual usted dijo ayer, partido físico, el de más baja anotación para nuestra selección, pero afortunadamente, por espacio de 8 puntos, logramos sacar el juego. Ayer, hoy... presenciamos un encuentro de lucha libre de WWE. Sí, ya mesa escalera. El baloncesto que gustaba, el de los 80 y el de los 90. Piña. Que antes se daba piña. Eso no es baloncesto, pero también. Eso fue a qué lucha. Oye, lo de hoy, desde el minuto uno, Angola fue a eso, a desorganizar el juego. Y Dominicana, obvio, Carl Towns, el tema de la falta, Cielo y Vargas. El Che dijo, Ángel Luis el hombre, como yo ayer lo decía, Ángel Luis es el hombre que coge los golpes. Que entra da piña. A Cartago nadie me ha llevado un golpe, hay que cuidarlo porque hay que cuidar a Cartago. No, pero está bien, estuvo. Nadie bien. Me ha llevado un golpe. Venga, aunque venga. Obviamente estaba en falta, obviamente ya, sí. Como quiera, se dio la condición de que había que guardarlo. Sí, pero. Como quiera. Sí, pero cuídate, Ángel Luis. Me puso Ángel Luis ahí y al Jay, que es un tipo físico también, lo puso a jugar. Empezó el partido, Lester Quiñones. Mostrando una mejoría con más confianza. Él lo adelantó ayer en unos tweets. Ya uno veía que el tipo tenía la presión, pero afortunadamente logró liberar. Tengo una pregunta para ustedes, a ver si yo estoy equivocado. Sí. Pero quiero que Manolcito termine su comentario. Ayer me gustó, hoy me gustó lo de Lester Quiñones. Él tiró, en el último cuarto tiró los tiros a la verdad. En el primer cuarto tiró. Hoy él tiró. Ya la confianza, los tiros van a caer en cualquier momento. Ya la confianza está ahí. Pero lo que más me gustó hoy del juego, resaltar dos cosas. Uno, el capitán Liz. Otra vez con determinación. Cuando hay baches ofensivos, responde. En el primer cuarto, en la primera mitad lo hizo. El tan criticado capitán que nadie quería en la selección, ni lo querían como quinteto. Corazón así tiene Víctor. No, Tomás Cabrera dice que otra cosa. Atención, Alberto Molina. Sí, material colgante, sí, mi hermano. Sí, full. Sí. Razón dos, que me encantó de hoy o que me gustó mucho. Andrés Félix mostró otra faceta. En el primer juego, el juego contra Italia, a triple limpio. Hoy, yo soy un tipo físico, yo también tengo... Yo tengo que cambiar el rol, como vamos, tienen que ser los atletas. Cambió el game plan, voy para tiene que ser. Ustedes son físicos, Andrés Félix tomó tres rebote defensivo con choque a tipo grande y le penetraba el canato, lo vi agresivo. Y tres, de lo que más me gustó, grandes minutos de un jugador que aportó mucho hoy en lo que pude ver, que fue Gervis Solano. Solano hoy repartió el balón con el juego físico. Este era el juego que el Chelo iba a usar y lo utilizó muy bien. Solano con el juego físico se desplazó, usó el físico y repartió el balón bien. Un elemento a destacar de esta selección, señores. Antes de iniciar el Mundial, nosotros planteábamos la posibilidad, y ya Manuel lo decía en el bloque pasado, de que las expectativas estaban altas, pero esta selección podía... Tú estás tipo México. Yo estoy modo México. Que México no tiene nada y dicen que van a ganar el Mundial. Pero nosotros teníamos. Modo México, en la pelota estamos. No, ahora. No, porque nadie nos da como favorito aquí. Modo México en la pelota. Pero yo me subí al carro de la victoria. Así hicimos en México. Yo me subí al carro de la victoria. Con México en la pelota. No hicimos lo mismo. Nosotros vimos, aquí hay un gallo tapado. Entonces... Con mi selección, yo estoy en modo México porque, miren... A mí me acabaron porque yo dije que era 3-0. Voy a explicar el modo México, pero el mío tiene fundamento. Modo México en fútbol, ojo. Tú estás modo México en la pelota, digo. No. Modo México en fútbol. En fútbol. Que ellos no llevan nada y le venden a la gente. Pero nosotros sí, miren. Desde que uno vio... Nosotros sí tenemos. Yo lo voy a explicar. En los partidos de fogueos,
uno veía cosas interesantes. Hay gente que se quiere ir con el tema de los resultados. Y yo decía, no miren eso, miren los planteamientos. Lo que el dirigente está tanteando para usar después. Lo decimos. Los fogueos, siempre lo dijimos. Claro. Y mire que esa selección le falta un hombre que para mí, si hubiese estado, no estoy hablando de caso hipotético, Minaya. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te Minaya hoy? Lamentablemente, con una jugada Minaya ahí hoy espectacular. ¡Ay! Usted me está dando más razones todavía. Entonces, ¿qué pasa? Miedo, da. Llegan los fogueos en Europa y yo veo cosas que me encantan. El de Puerto Rico a mí me gustó. Porque yo no estoy viendo el resultado, sino una vuelta a la realidad de lo que se está planteando en cancha. Se integra Towns, que es el elemento, valga la rep. Y Andrés Félix, que nos pone al siguiente nivel. Y ya el equipo es otro. Entonces, yo decía, miren, las expectativas están altas porque es un mundial. Pero nosotros tenemos con qué superar las expectativas. Y la llave. La llave no favorecía. Usted puede decir que en gran medida, pero había un partido que nadie daba una batata podrida por nosotros, que era contra Italia. De hecho, nadie daba nada. La prensa internacional, salvo en Pío Deportes, evidentemente, tenemos el mejor crew de analistas, nadie daba nada por nosotros. Ganamos a Italia. Eran favoritos amplios. Y no fue una sorpresa en sentido de cómo se desarrolló el juego. Salvo el inicio, todo perfecto en ese partido. De hecho, pudimos sacar un resultado mucho mejor. Entonces, yo ahora estoy en una posición de que el equipo ganó, convenció. La confianza está en las nubes y los jugadores todavía saben que tienen trecho para jugar. Ahora, como México cuando le estaba ganando Holanda en el primer cuarto. Sí, porque espérate, no queremos decir que no tenemos nada, sino que las expectativas las tenemos muy altas ahora mismo. Y el equipo está por encima. Como México cuando le ganó ahora en aquel Mundial de Fútbol, México, ¿te acuerdas que tú lo hiciste contra Holanda? Que estaba ganando 1-0 al medio tiempo y todo el mundo, bueno. El tirón del quinto partido. Ya, sí, más o menos así. Se sabe. Pero ahora, yo quiero plantear como argentino, algo. Porque yo soy argentino, en yo soy, no sé si eso es bueno o malo, y si es malo me importa un bledo. No sé si es bueno o malo, pero a mí me gusta analizar también cuando el contexto está adverso y cuando el contexto está a favor. El contexto está a favor, nos está saliendo todo bien, y cuando el contexto está a favor, a mí me gusta buscar qué no está funcionando a pesar de. Porque siempre hay que mejorar. Siempre hay techo para mejorar más. Y aquí hay mucho. Con la integración de Carl Towns, ¿hay jugadores que se han rezagado? No, yo diría que lo contrario, porque Delgado. Oye, ¿por qué te lo digo? Porque hoy él no jugó casi. Salvo Andrés Félix, sí. y salvo el capitán, Víctor Liz, que siempre han estado con el pecho afuera. Ahora, al retirar Carl Towns de la ecuación, debió un tercero, un cuarto sacar el pecho. Yo vi un mismo desempeño muy colectivo, sí. Que eso es bueno. A mí siempre me ha gustado la colectividad en los deportes, sobre todo en deportes de conjunto, baloncesto, fútbol americano, fútbol soccer. Pero no le llama la atención como que no ha aparecido un cuarto pecho grande que diga, ok, tanta afuera, voy yo ahora. Sí, pero hay que señalar, Tan fue el mejor jugador del primer partido. De hecho, ganó el MVP del encuentro, pero luego vino Andrés Félix con una actuación. Víctor Lee. Y Antonio Peña. Puntual, o sea. Por eso que te estoy diciendo que exceptuándolo ellos dos. No, es Delgado también. Lo que pasa es que hay un trabajo que no se ve. Te voy a decir, ha salido un cuarto héroe en cada juego, un tercer o una cuarta espada, pero diferente. ¿En qué sentido? En el primer juego. Por eso pregunto si eso es bueno o malo. Para mí es bueno. Es bueno. El primer juego, la cuarta espada fue Antonio Peña con el triple aquel. Wow, sí. Cuando había quedado la ventaja. Sí, porque hay que ver el contexto de en el momento que cae el tiro. En el juego 2, la cuarta espada fue. ¿Cuál fue? A ver. Jan Montero. Sí. Jan Montero con la dualidad que se puso a armar el juego. Y claro, la asistencia y la dualidad. Y en el juego de hoy, esa espada fue el trabajo de Ángel Delgado y un Lester Quiñones que te resolvió en el primer cuarto. No, yo diría que las espadas fueron todos. Tú le pediste la cuarta espada fueron todos. No, evidentemente, sí. Pero Manuel le está señalando, puntualizando los jugadores. Tú le pediste mucho a Lester Quiñones y Lester Quiñones te dio. Ahora, vamos ya a entrar a lo que viene. Vamos directo a lo que viene. Atención, pueblo dominicano, para el que no lo sepa. Esta victoria fue tan importante, pero tan importante, que este 3-0 nos asegura lo siguiente. La ronda que viene se juegan dos juegos. Se une el grupo A con el B y se vuelve el grupo I. Dominicana
pasa con 3-0, el récord sigue, se arrastra. ¿Qué pasa? Pasa Serbia, que ya tiene 2-0, está asegurado en el otro grupo. Mañana se juega el Puerto Rico-Serbia. Es decir, el Serbia, Sudán y Puerto Rico, y Puerto Rico contra China. Es muy probable, para no decir que absoluto, que Puerto Rico le va a ganar a China, porque China se va a dar un mono de traqueo, y que Serbia le va a ganar a Sudán. Pasarían, no, debe pasar el rol. Pasaría a la siguiente ronda Puerto Rico como segundo y Serbia como primero con 3-0 cada uno. ¿Qué pasa? En ese escenario se jugaría el viernes, todavía no hay horas confirmadas. Mío, con 3-0 nosotros. No. Dominicana jugaría contra el segundo, el primer juego, que sería contra Puerto Rico. Si ganamos ese juego, ya estamos en la siguiente ronda, en los octavos de final. Uno, ganando uno de los dos, asegura estar en octavo. Te voy a decir una cosa. Pero yo lo que pasa nosotros somos, es 4-1. Nosotros somos mejores, ¿verdad? Pero oye, ¿cuál es el tema aquí? Nosotros estamos en mejor momento. Voy a explicar. No sé si somos mejores. Somos mejores equipos. No, ah, pues si tú no sabes si somos mejores. Puerto Rico, hay debate ahí. En Puerto Rico sí, que Serbia no. No, que Puerto Rico, que estoy diciendo. Recuerda que Manuel le está planteando dos partidos. Un partido, voy a dar primero. Puerto Rico. Para los dos partidos. Ok. Ganando uno de los dos, tú aseguras. Pero, ¿qué es la importancia de esto? Voy a decir los dos. ¿Por qué la importancia de los dos partidos? Italia cruza también. Si ganamos el de Puerto Rico y ganamos el de Serbia, que ese está duro. Esquivamos a Estados Unidos hasta la final del Mundial. Es decir, en octavos te toca otro rival. O sea, se puede considerar que con Serbia es una semifinal que estamos jugando. No, yo diría hasta una final. La final, claro. Porque tú te aseguras tú llegar. Lo más lejos que tú puedes llegar. Si tú llegaste a la final y te viste con Estados Unidos, tú puedes asegurar que ya tú vas a ser el segundo de América. Sí. Ahora. ¿Seguro los Juegos Olímpicos? Ahora bien. Yo aquí, espérate. Es tan importante como que nosotros ahora somos amigos de Italia. Hoy Italia mostró... como una pizza hoy. Hoy Italia mostró una progresión muy grande contra Filipinas. Italia europeo. Italia conoce a Serbia. ¿Me entiendes? Esos juegos se conocen. No fue como contra Dominicana que salió un corredero de allá para acá. No, hay que sentarse a ver. El juego de Serbia ellos lo conocen. Si Italia ese día viernes le logra sacar ese partido a Serbia y nosotros le ganamos a Puerto Rico, ya, una pregunta. Yo te voy más lejos. Si Italia le da un buen juego a Serbia, pegado, hombre a hombre, el tú a tú, igual a igual, aunque no estemos jugando nosotros, nosotros estamos viendo el juego. Eso podría ser. Ya le ganamos a ellos, aunque no es reglamentario. La clave es lo que señala Manuel. Es que tiene que ver con un tema de esquema. Ellos se conocen. Ahora yo quiero. Sí. Esos son deportes totalmente de fútbol. No, estilo. Estilos. Esos son estilos. Para cerrar, yo quiero mandarle un mensaje a los Boris. Atención, mi hermano boricuas. Ay. Usted estaba muy contento el viernes aquel. Fogueo. Sin Cartón. Sin Andrés Félix. Tope no es pelea. Con el perverso. Allá. Después de la discotequeo. Saludo aquel. Para Lester. Entonces, Tope no era pelea. Ahora yo quiero ver si el canto ese que ustedes tienen ahí, el flaquito, que se lo comió Sudán. Los grandes de Sudán se lo comieron vivo. Yo quiero ver si la para Cartón y Ángel Delgado abajo del tablero, ¿verdad? Yo quiero ver ese juego dominicano. Porque ahora sí es Tope no es pelea. ¿De cuánto tú crees que gana Dominicana? No, ya tú te la jugaste. No, es que yo no voy a decir. Primero, no van a estar esa bala hoy. Y segundo, yo soy un tipo inteligente. Acuérdate. ¿Quién te dijo que eso? Que Puerto Rico se crece contra Dominicana. La historia está que ellos son otro papá. En el basquetbol. Vamos a hacer. En el basquetbol, ellos son. En la pelota somos otros papás de ellos. Entonces, eso. En el basquetbol. Entonces, eso juega en contra. Pero en el basquetbol. Entonces, se puede jugar en contra. Pero en basquetbol, papá, son ellos. Vamos a hacer la pausa comercial luego de la misma. Seguimos ampliando sobre el mundial, béisbol, de las grandes ligas y a propósito también de la Reina del Caribe. Pausa, volvemos. Estás escuchando Pío Deportes en la Super 7.